Y viajamos a los Estados Unidos, a California, para volver a retomar este tema, el de los incendios. Venimos hablando de los incendios y además de la tormenta tropical Kaisi, que también estuvo generando bastantes complicaciones en el lugar, deslizamientos de tierra, mucha lluvia que al parecer se pensaba que iban a ayudar a aliviar estos incendios, pero la realidad es que complicó muchísimo más la tarea de los bomberos para poder mitigar el fuego. Allí estamos viendo cómo están trabajando, sí, de día y de noche. Ahora hablamos precisamente del incendio Mosquito, que de hecho es el más grande de California. Hasta ahora ha quemado 25 casas y causado la evacuación de miles de personas. Allí ubicado en el norte del estado, el llamado incendio Mosquito, que comenzó hace apenas 8 días en las colinas al este de Sacramento, sigue expandiéndose y sigue amenazando a miles de viviendas. Sin embargo, allí los bomberos han logrado algunos avances gracias a un clima más frío.